del arcosindicalista. Es el punto de hoy. Habíamos invitado a Agustín García Calvo para una conferencia para el martes 19 de mayo, a leer los años con el conflicto social al término de la Guerra Fría, y para el jueves 28 de mayo a Javier Salavar con su versión Revolución. Entonces, el compañero Jaime Pozas hará la presentación del compañero Agustín García Calvo. Bueno, yo pienso que es absurdo hacer la presentación de Agustín, de nuestro amigo, porque todos los que hemos venido aquí hemos venido pues porque somos amigos de él. Hemos mandado el fax a los periódicos para decir que se celebraba esta conferencia, pero cuando han visto el título de la misma, pues no ha aparecido ninguna convocatoria, de ninguna, ni del diario del 16, ni del País, ni del Mundo. Entonces quiere decirse que ha funcionado la boca a oído, y al final pues nos hemos reunido algunas personas interesadas. Lo cierto es que Agustín es una persona ya de sobra conocido por todos, pero yo quisiera simplemente hacer hincapié en un aspecto. En una sociedad que es capitalista, que está centrada en la producción, y donde el capital, el otro día me decía Agustín que el capital era el único que probablemente tenía alma, está haciendo de los hombres su producto más acabado, su producto más elaborado. Y entonces el pensamiento está siendo limitado por la repetición de las cosas que se oyen, que se escuchan, que se dicen con voces autorizadas, pero que en definitiva no son más que lugares comunes, tópicos y falsedades evidentes. En este sentido, la subversión mental, la subversión del pensamiento, el volver una vez y otra vez a ver los conceptos, en este sentido, Agustín es la figura más relevante que yo conozco, que siempre he visto que es capaz de hacer este ejercicio. Y este ejercicio es muy sano. Y solamente quiero decir esto. Esto es lo que a mí siempre me ha impresionado de mi amigo Agustín García Calvo. Y esto es por lo que he pensado en él siempre, en primer lugar, para iniciar este tipo de conferencias. Este tipo de conferencias están porque, en contra de lo que se piense, yo creo que la revolución es una necesidad. Y además es de justicia que se haga. Probablemente en el futuro la gente entenderá que la producción capitalista, que el cambio del dinero, del trabajo y de la actividad humana por el dinero, es una aberración como lo fue en su día la esclavitud, que ya ha desaparecido. Entonces yo es el punto por donde estoy, y fundamentalmente por esto está aquí nuestro amigo. Vamos a ir. En primer lugar, estos compañeros que faltan, como se decía en las sillas vacías, tienen que perdonarnos que ya hemos tenido que descolgarlos. Espero que ellos serán indiferentes respecto a la posición que ocupen y que no estarán escuchando tan vivos y tan frescos como querríamos estar los que estamos aquí, de vivos y de frescos. En segundo lugar, sí, como ha dicho Jaime Pozas, yo soy no solo conocido, sino de sobra conocido. Esa es la desgracia. Todos los días estoy tratando de que me conozcan un poco menos y me encuentro con que los próximos tienen un empeño desastroso en conocerle a uno, en saber cómo es, y con una razón bien reaccionaria y bien terrible sobre la que hoy vamos a hablar. Ojalá efectivamente fuera mucho más desconocido para cualquiera. Seguramente me sería más fácil decir con vosotros cosas más interesantes. Los retratos de estos compañeros los hemos descolgado no por la razón de que me veáis a mí, ni siquiera por la de que yo os vea a vosotros, sino por la razón de que os voy a hacer hablar enseguida, sin esperar ningún coloquio final. Y para eso es más conveniente que nos veamos las caras y veamos las manos y paradis que va a ir levantando. De manera que por eso es por lo que hemos tenido que hacer este pequeño descanso. Para facilitarlo, como queda algún hueco, me pongo aquí. De todas formas, parece que solo alguna silla, y hasta si no hay silla, los que estéis de pie, pues casi estáis mejor sentados en el suelo, creo, ¿no?
sino con eso que podáis tener de pueblo y no de persona, vayáis diciendo lo que os parezca respecto a esta crítica, este ataque contra la democracia que os estoy proponiendo. Se ataca a la democracia simplemente porque no hay otra cosa. Esto debe quedar bien claro. El pueblo, eso lo saludo pueblo como pueblo y que se irá precisando un poco, siempre ha estado contra los que mandan, sin más explicaciones. Ha sabido que hay que estar contra ellos, que no hay que creer lo que le cuenten por los medios de formación de masas, que todos son los mismos, que da igual la cara o el nombre del personajón que esté ahí arriba, que son siempre los mismos perros con distintos collares, y que el mero hecho de que manejen la empresa o actúen desde los ministerios ya los califica, son contra el pueblo. La gente, en este fondo suyo popular, cuando en la medida que se ha librado de la persona, cada uno siempre ha sentido esto, se lanza uno contra lo que está arriba, contra la empresa o el capital, contra el Estado en sus diferentes formas. Bueno, sabido esto, pues nada más tengo que recordaros que la única forma de Estado que nosotros padecemos es esto, hace ya muchos años. Estamos no solo en democracia, sino en la democracia de su forma más avanzada, llamarla como creéis, de una tecnocracia, tecnodemocracia, o creáis. Este es el régimen, el único verdadero, el único que de verdad padece la gente. Si os acordáis de la gente que anda por otras partes, lo que antes llamaban con insulto tercer mundo, o simplemente países no desarrollados, no haréis más que confirmar lo mismo. Porque la desgracia
de esos otros sitios que no se han desarrollado todavía es que parecen estar condenados de antemano a aspirar a esto. De manera que incluso los que todavía ya por la América Latina o por el Oriente Medio o por cualquier otro sitio o por el centro de África hablan de revolución y cosas por el estilo, parece que están condenados a caer inmediatamente en un ideal positivo, y ese ideal positivo somos, ya veis, nosotros, los países desarrollados. Hasta los estudiantes chinos, por poner uno de los ejemplos más extremos, parece que acaban por no poderle decir simplemente no a su gobierno, sino convertirse en aspiradores a la libertad, el mercado libre y la democracia, lo que tenemos. Así que no hace falta más, yo creo, para persuadiros de que no hay más forma de poder que esta. Y que, por tanto, entretenerse hablando con otras es hacer como Don Quijote en el peor sentido, luchando contra fantasmas. Fantasmas que no están aquí, por tanto, distrayendo energía, distrayendo inteligencia de la única verdadera lucha que tiene que referirse a esto, lo inmediato, lo real, verdadero, que es la democracia. Si alguno de vosotros creyera que es que lo que pasa es que ha llegado la democracia más avanzada, ya se han resuelto esos problemas de oposición entre el pueblo y el poder, y que por tanto ya no ha lugar a estar en contra, si alguno de vosotros creyera eso, bueno, si alguno de vosotros creyera eso, seguramente no estaría aquí. Eso para nosotros es casi seguro. De manera que, de los presentes al menos, puedo permitirme no sospechar semejante cosa. Las formas de opresión, de esclavitud, de dominio y de falsificación que es siempre acompañante, siguen aquí como siempre. En verdad, nosotros no lo conocemos más que bajo esta forma. No las conocemos por reconocer y sentir la herida. Hablar contra quiere decir, según la locución popular, respirar por la herida. De manera que si no se pierde uno en los libros de historia o en los recuerdos de sus padres o de sus abuelos, la herida es la que estamos sufriendo aquí todos los días. Y es por esa por la que tenemos que respirar. Por la que alguien o algo tiene que respirar. Eso es lo que aludo como pueblo. Respirar y hablar. Lo primero que hay que decir contra la democracia es algo que ya, con la introducción anterior, está medio dicho. Este régimen, el más tremendo de todos porque es el único verdadero, el más opresor del pueblo, el más falsificador de todos, se caracteriza como primer artículo de fe que guía y sostiene por la fe en el individuo, en la persona individual, en la voluntad personal. Esta es, pues, la forma de enemigo con que tenemos que haber. Por eso, cuando la gente de cuño revolucionario o simplemente de la cáscara amarga, como se decía en tiempos pasados, seguía y sigue todavía pensando en que el individuo o la persona se rebela contra el poder, este engaño, esta forma del engaño es la primera que tiene que romperse. No es verdad. Nunca el individuo, nunca la persona se revela contra él. Cada uno de nosotros, en cuanto individuo personal, es obediente, sumiso, reaccionario. Sus ideas son las ideas que el poder le infunde. Sus aspiraciones son las aspiraciones que el capital le dicta. Su alma está hecha exactamente por el dinero y por el poder. Esos son
somos cada uno de nosotros en cuanto individuos personales. Y por eso no se puede contar para nada conmigo en cuanto persona, es decir, en cuanto llamándome fulano de tal, como algo que pueda estar en contra del poder del Estado, del capital, del nada. Esta es una de las más, o tal vez la más arraigada, por desgracia, de las ideas, incluso entre la gente revolucionaria de la casta armada. Se sigue pensando que el individuo está oprimido y que el individuo se rebela contra el poder, y que por tanto la famosa revolución la van a hacer individuos, eso sí, que se agrupan, por la consabida monserga de la solidaridad. Los individuos que se agrupan con esa monserga de la solidaridad. Por tanto, nada más urgente, especialmente entre gente de cuño anarquista más o menos tradicional, que hacer costar este error, su desgraciada urgencia, y recordar que nada, nada que esté en contra puede participar en esta fe en el individuo, precisamente porque esa fe en el individuo es la que sostiene a la única forma de poder que nos mata, a la democracia. Esa es justamente la fe fundamental de toda democracia, y especialmente de la democracia triunfante. Podía haber hasta hace unos cuantos años algunas dudas, cuando todavía había por ahí esa nefasta impresión de que había dos formas de democracia y que en el este era distinto que en el oeste, y cosas con las que 40 años nos han estado entreteniendo a muchos. Pero no hay más democracia que esta, la triunfante por el globo entero, y por tanto es esta de la que digo con todas las de la ley que su artículo fundamental y su sostén está nada que esté en contra puede respetar ese mismo artículo de fe. Nada puede hacerse en contra, nada puede suceder en contra, mientras que siga creyendo en la persona de cada uno, en la persona del futuro. La renuncia a la persona es, sin exageración, lo primero. Que sea también lo último no quita. A lo mejor es tan difícil que al mismo tiempo es lo último, pero que sea lo último lo quita para que sea lo primero, lo más urgente y lo más indispensable. Fijaos bien que la democracia, su forma triunfante en la que padecemos, se ha desarrollado de una manera que está simbólicamente representada en el automóvil, en el chisme por excelencia, y que ha desarrollado el capital en formas avanzadas, que al mismo tiempo es la plaga principal de nuestro mundo junto con la televisión, pues, como un mero corolario, y que en él está encarnada esa fe. Se piensa efectivamente que cada uno sabe a dónde va. Y de ahí el automóvil. Automóvil, es decir, que se mueve el sol. Es que la tecnología se mueve el sol espontáneamente por su cuenta, puesto que él sabe a dónde va. El automóvil está muy bien llamado así. Se le sigue llamando. Encarna, por tanto, esa fe en que cada uno sabe a dónde va. El resultado es evidente, lo tenéis todos los días delante de los ojos, ¿no? Todo el mundo más o menos va a los mismos sitios y a las mismas horas, cada uno por su cuenta, cada uno convencido de que va a donde quiere. Esa es una descripción del tráfico que supongo que no tengo que hablar para convenceros de que es verdadera, que así es como funciona, y eso es un símbolo adecuado de la democracia. El truco, por tanto, consiste en eso. Se piensa que cada uno sabe a dónde va, que
Por tanto, cada uno tiene su voluntad, más o menos libre, pero por lo menos en parte libre, sabe lo que quiere. Por tanto, sabe lo que le gusta, por tanto, compra lo que sabe que le gusta, por tanto, vota a quien sabe que le gusta votar, porque es al que de alguna manera su voluntad le inclina, y de esa manera, pues, se elige, se compra y se vota en la democracia. El resultado es el que, con el ejemplo de los automóviles, ponía de ayer. No todos, porque tampoco con los autos ustedes, no todos, pero sí, siempre, la mayoría, al votar y al comprar cada uno por su cuenta, compra en conjunto lo que estaba mandado que compraran, vota en conjunto lo que estaba mandado que votar. Así es como la democracia funciona. No lo dice, nunca ha habido una votación democrática cuyo resultado haya sido popular, cuyo resultado haya sido una rebelión contra el poder. Todas las votaciones democráticas, incluidos los referéndums o referendas, han tenido el mismo resultado, un resultado de confirmación del poder democrático, de la democracia. Cabía hace un par de años o tres alguna duda con el último referéndum democrático, el de Chile, pero yo creo que a estas alturas ya ni ese ejemplo va a perturbar para nada. Va a seguirnos permitiendo mantenerla. El pueblo habla a veces, se levanta, produce algunas convenciones, tal vez en casos incluso modestos como Portugal del 74, pueden suceder cosas de estas, pero lo que no hace nunca es levantarse en forma de una votación. Eso nunca sucede. Y no olvidéis que esos son los dos pilares de una democracia, votación y representación. En eso está fundada toda democracia. De manera que de la votación está dicho bastante y de la representación no hay que decir mucho más, porque el mismo concepto de representación ratifica, agranda y endurece esa fe en el individuo de que antes se habla. Se piensa que un fulano puede representar nada menos que al pueblo. Bueno, tal vez no se diga de repente, pero se piensa que puede representar los intereses de la clase obrera. Primero, que puede representar a las obreras de una fábrica de hilados determinada. Pero que de alguna manera puede representar algo que es como un pueblo, está cerca de ser esa cosa de hacerlo como pueblo que se define negativamente como dominado, explotado y mínimamente participante en la explotación, el dominio. Fijaos la ridiculez de pensar que alguien, un fulano, puede representar algo de eso. Es como si yo mismo aquí me pusiera a presumir de que yo estoy representando al pueblo con esta cara y este nombre. Sería de echarse a reír. Y seguramente yo todavía podría, sin demasiada vergüenza, compararme con ventaja con los representantes del pueblo en las democracias. Porque, por lo menos, no he tenido que aceptar tantas cosas como aquellas por las que cualquier representante de una democracia tiene que haber tragado para llegar a hacerse cargo de su cargo y de su puesto en el poder. Es una ratificación y un endurecimiento del pueblo. No es nada. Pueblo es justamente aquello en que no somos cada uno, aquello en que no somos meras personas individuales. Eso es lo que no lo somos, que siempre queda algo vivo, porque parece que uno no se agota a ser el que es. Eso en lo que uno no es el que es, sino alguna otra cosa, eso es pueblo. Y por tanto, eso no hay Dios que lo represente.
No hay Dios que lo represente. Este autoestructura pilar de la democracia está, por tanto, podrido también desde la raíz. Pueblo tal vez puede hablar en algún tipo de asambleas de las que nadie sabe muy bien cómo se han formado, como las que Jaime Pozos y yo conocimos entre los estudiantes en el año 65, para poner también ejemplos modestos. Puede que allí, un ratito y casi por casualidad, algo popular hable, hasta los estudiantes, y en algunos otros tipos de asambleas. Pero una convocatoria de una reunión organizada, con mesa organizadora, con representantes del poder y con intermediarios, por ejemplo, sindicales, entre el poder y los trabajadores, eso es una estupidez en la que a lo mejor algún tiempo se podía creer, pero que ya se va haciendo sangriento. Y dar contra el pueblo, seguir creyendo en él. De ninguna manera. Como sabéis todos los que habéis asistido a cualquier reunión sindical o cualquiera de otras convocatorias de este tipo regidas por representantes, ya sabéis lo que allí pasa. Pasa que no pasa nada. Es decir, todos los medios están puestos para que se discutan simplemente problemas de interés individual, sí, a lo mejor de los trabajadores. Que si el aumento de salario va de acuerdo con la carrera de los precios, que se ha quedado para atrás, que si puedo aspirar a que la seguridad social sea un poco mejor organizada. Una administración con problemas que lo que consigue es justamente que no pase nada, que allí el pueblo no hable más. De forma que no voy a hablar más antes de hacer la primera pausa, porque con esta crítica de los dos pilares fundamentales de la votación y de la representación, para empezar está bien, para escuchar las ocurrencias que estos producen. No olvidéis que el centro está en esta idea o ideal del individuo personal. Digo, este es el artículo de fe fundamental de la democracia. Esto es justamente algo en lo que no puede creer nadie que piense que de alguna manera o en parte está en contra del poder. Con esto os dejo que empecéis a decirme lo que os ocurra, levantar manos y demás. Falsos caminos. Eso es
por ahí, no, ese camino, no, ese es un camino falso y los pilares de la democracia están podridos. Pero el verdadero camino, yo no puedo darlo, es que eso tiene que inventarlo el pueblo. En contra de lo que nos cuentan ellos, no hay caminos hechos previamente. Los caminos se hacen. Y se hacen como se dice en la canción de Don Antonio Machado, ¿eh? No hay caminos. Se hace camino al andar. Se hace camino al andar. No hay. Es una cosa a la que suelo añadirle este corolario por si hiciera falta aclarar. Pues la primera condición para hacer el camino es que no lo hay. La primera condición para hacer el camino es que no lo hay. Uno no puede proponerle caminos al pueblo, pero si uno quiere ponerse popular y servidor del pueblo, tiene mucho que hacer. Por fuera esta labor operativa de quitar los falsos caminos. Adelante, si yo no veo alguna mano, pues los que están por aquí me deben saber. Yo quisiera continuar de la puta, pero sí. ¿No encuentras entonces que de la forma que nos manifestamos con respecto al pueblo es una palabra un poco abstracta? Porque el pueblo no tiene caminos, el pueblo tiene que buscarlo, según tú. Pero ¿cómo hace el pueblo para conjuntamente buscar los caminos si no tiene un ideal determinado que le agrupe, que le aglutine y que le haga saber que lucha por un sentimiento y por un ideal? ¿Sí? Esa es una manera que es tradicional entre la gente que llamó de la cáscara amarga. Sigue pensando que es necesario un ideal. Incluso entre los compañeros anarquistas, esto es tradición, hablar de un ideal. Por desgracia, no puede ser. No puede haber un ideal. Eso sería como pensar que no lleva el camino. Sería lo mismo. No puede ser, porque eso es justamente lo que creen ellos. Son ellos los que continuamente se están proponiendo ideales. Os hablan del año 2000 o del 3000 y de por dónde va la humanidad y las metas a las que se aspira y las metas que alcanzaremos. Todo eso se lo están metiendo por los oídos y por los ojos todos los días. Ellos son los que tienen un ideal. Toda su peste, todo su dominio está fundado en una fe. No ha habido nunca ningún poder, ninguna iglesia, ningún estado que no haya machacado a la gente, sino es contando con una fe. Ha sido la primera de las iglesias, la católica o la islámica, los estados a su lado, han machacado a la gente solo gracias a tener una fe, una idea. Si no, no hay ni dominio ni machaqueo de la gente. Así que yo, desde luego, a los compañeros siempre abandonar la palabra ideal y lo que hay detrás de la palabra. No se puede ocultar. Lo que se puede es siempre tener contra ideales, es decir, contras de los ideales de ellos. Contra lo transpuro que fue, puede uno tener no fe, no creer. Y esto es lo que el pueblo sabe, no creer. Cuando se comporta como pueblo, el pueblo no se manifiesta proclamando sus ideales nunca. El pueblo solamente sabrá sus ideales cuando los haga. Como he dicho de camino. El pueblo se manifiesta por un no creer, por una resistencia a creer en los ideales que ellos le imponen. En la medida en que el pueblo se mantiene reacio a creer, en que dice no trago, no me lo trago, de esa manera el pueblo está hablando. Ahí el pueblo está hablando. Es una forma de comprender. Sí, yo quería preguntar si el término pueblo en sí, tal como lo estamos usando aquí ahora mismo, no es ya, no constituye ya en sí un ideal. Un ideal en una gente, en un conjunto más o menos de gente, que sencillamente se hace y se deshace, se va haciendo y deshaciendo, y que su característica es esa, y no tiene camino. Pero es que tampoco el pueblo es un pueblo hecho, se hace pueblo al hablar, al resistir, al revolverse, ¿no? Entonces yo pienso que tampoco podríamos hablar del término pueblo como un, aparece también como un ideal negativo, pero es un ideal. Seguramente, seguramente. En todo caso, yo creo la palabra de una manera provisional, como para
como para hacerla desaparecer, porque sé que es peligrosa. Sé que incluso los fascistas la han empleado a veces, la palabra pueblo para sus fines de manera efectiva. Una tramoya provisional. Como hay que irse entendiendo, pues empleo un término que por lo menos tiene la ventaja de que no se deja coger fácilmente en definiciones, enseguida añado advertencia respecto a lo que no es un conjunto de individuos. Y efectivamente, como dices, se está haciendo, no está ahí. Se está haciendo no solo por el sufrimiento, ¿eh? No es necesario que el pueblo esté siempre pasando hambre haciendo el servicio militar o metido en la carne. Estas son maneras de estar como pueblo, pero no necesarias. Hay otras muchas maneras de padecer. Simplemente con no estar del todo identificado con ellos, no ocupar cargos, no formar parte mucho del aparato de dominación, no ser un buen ejecutivo de Dios, con eso ya en parte se es pueblo, y se es en parte porque no hay un pueblo de todos. Y efectivamente, hasta en los casos modestos, la asamblea de estudiantiles que antes recordaba, pues literalmente, como has dicho, ¿qué era la asamblea? La gente estaba entrando y saliendo, imagínate cómo se iba a contar, que es lo esencial para que haya más. La gente entraba, salía, una vez estaba uno, otra estaban otros, ¿qué se hacía allí? Por fortuna, mientras aquel que estaba vivo no se levantaba las manos para contarlos, ¿no? Eso se hace cuando la asamblea se domestica, entonces sí, es la manera de domesticarla. La gente murmuraba, pegaba un grito, alguno decía algo. Unos eran más o menos, unos entraban y otros salían, y así es. Pero repito que efectivamente es peligroso emplear esta palabra al pueblo, y yo lo hago como una tramoya para pasar adelante. Más curioso que todos los partidos, en este momento histórico en toda Europa, todos los partidos más de derecha, todos tienen el adjetivo de populismo. No estoy muy enterado más que de lo que pasa aquí, malamente. Lo que pasa en este país. Adelante. ¿Podría preguntar algo? Por lo que he oído, me parece que sostiene una especie de dialéctica que hasta cierto punto me resulta preocupante, en la medida que parece que solo la palabra pueblo se puede utilizar allí donde hay herida, es decir, allí donde hay sufrimiento, allí donde hay padecimiento. Es decir, me parece entonces que en esa dialéctica el pueblo se gustaría precisamente allí donde hay dominadores. Donde hay dominadores. Es decir, parece que estaría unido inevitablemente al sufrimiento, al padecimiento. Es decir, que solo cabría la posibilidad de pueblo, precisamente, y porque es un término negativo allí donde hay afirmación del poder, afirmación del sufrimiento y de la vida. Y por otro lado, una paradoja que me resulta extraña es la de que precisamente el pueblo, que parece, tal y como tú lo planteas, me da la impresión de que parece que es una especie de base sobre la que se forma todo lo demás, o eso es precisamente lo sometido, lo básico. Me resulta extraño que precisamente tenga la característica de la divinidad, es decir, que precisamente sus opuestos, el Estado, el individuo, el poder, mejor el Estado y el individuo, tengan precisamente la connotación de la fuerza, es decir, sean operativos, sean capaces de, y precisamente siendo además falsificaciones, pues siempre estando basados en mentiras, en falsificaciones, sin embargo son operativos, son fuertes, pueden dominar. Sin embargo, lo básico, lo hasta cierto punto y dicho entre comillas verdadero, o al menos lo no falso, lo que está contra lo falso, eso parece que tiene una característica de la debilidad, de no tener ninguna fuerza, o de tener una fuerza que al fin y al cabo siempre está sufriendo. Bueno, vamos con lo primero, que es una aportación muy valiosa, que se te agradece mucho. Efectivamente esa condición para lo que provisionalmente llamamos pueblo, de estar sometido parece que implica una condición sufriente. Yo antes ya me estaba un poco levantando contra ello cuando dije que no hacía falta ni estar metido en la cárcel, ni estar haciendo el servicio militar, ni pasando hambre, ni cosas por el estilo. Pero conviene aclararlo mucho más. Efectivamente, si fuera así, pueblo no tendría sentido más que en los sitios donde hay poder de los Estados Unidos. De hecho, en el único caso que nos interesa, que es
está desapareciendo en esa idiotización algo que podía ser vivo y popular, y se está convirtiendo en algo tediosamente personal, en un aburrimiento que tiene que no ser un aburrimiento, y yo a eso lo llamo, si quieres, una forma de sufrimiento, una forma de padecimiento. Y en todas las otras manifestaciones de una vida cualquiera puedo encontrar lo mismo. Siempre hay un imperio por parte de la empresa, por parte del gobierno, un imperio que está aniquilando lo que en mí podía haber de vivo y, en cambio, imponiendo un cadáver como representante del poder, por ejemplo, la persona, la democracia que es. Y eso es la situación actual. Ahora, ¿eso quiere decir que aquello que está debajo y sufre todo eso está de por sí definido como sufriente? No, por supuesto. Uno piensa que eso es la vida misma y la inteligencia misma, si queremos que lo pongamos cursis por un momento. Uno piensa que eso es todo lo contrario. Uno piensa que eso es la posibilidad de placer que no sea trabajo, que no sea diversión. Que eso es la posibilidad de entendimiento y de razón libre, no sometida a ideas. Que pueblo es lo mismo que razón, lo mismo que placer, lo mismo que vida, lo mismo que amor. Estas cursilerías puede uno decirlas con relativa buena. Se puede decir todo eso. Pero sí, con lo que tenemos que habernos más es con situaciones reales y presentes, en las cuales todo eso que sospechamos que hay, está así, convertido en otra cosa, sufriendo cambiazos y sufriendo formas de persecución o de aniquilación. Bueno, esto contesta ya la segunda parte de tu dialéctica, que es menos fundamental. Sí, es la cuestión de fuerza. Hay, evidentemente, dos nociones de fuerza que se esconden debajo de esta palabra. Esas dos nociones de fuerza, que no solo son diferentes, sino que son contrarias, las palpa uno dentro de uno mismo. No tiene que ir más lejos. Uno de uno mismo es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, es decir, eso que le hace a uno empollar para una oposición, o lo que le hace hacer todos los prodigios que uno tiene que hacer para llegar a ser un hombre, o para conseguir un matrimonio, o para criar a los hijos, o para cualquiera de todas las tonterías que le hacen a uno ser un hombre, ¿no? Como suele decir, esa es una fuerza. Esa fuerza viene de arriba, las facultades superiores. Yo he llegado a tener una noción de lo que era mi meta en esta vida. Yo he puesto mi empeño en conseguir esta meta y voy y la consigo. Caso más extremo, el deporte que se impone a la gente menos formada, a los jóvenes. Mi fuerza es la que hace que el niño esté todos los días dedicándose a martirizarse, pegando saltos para ver si sobrepasa el 1,27. O que hace a esa niña hacer todos los días gimnasia rítmica para ver si puede llegar a la Olimpiada. Esas formas de martirio están impuestas por la fuerza de la voluntad. Fuerza de la voluntad. Bueno, la fuerza de la voluntad, ¿cuál es? La que está por abajo y que es justamente la que estos procedimientos se dedican a machacar, ¿no? Pues la fuerza misma de la salud y de la vida y de lo desmandado, ¿no? La fuerza que se manifiesta de una manera típicamente, pues eso, borboteante, desorganizada, dispuesta muchas veces a rompernos todos los esquemas de organización que nosotros mismos les hemos impuesto. La fuerza que nos dice, estoy harto, le dice a su aparato superior, estoy harto de que me venga sometido aquí al carajo y tal, y sale pegando brincos más o menos desordenados, probando por lo menos, no con la dirección
eso es lo mismo para la colectividad, para el conjunto. Esas son las dos clases de fuerza. La gente aquí hablamos contra la fuerza que consiste en la definición que viene de las facultades superiores, que consiste en el sometimiento a la organización, en creencia en un futuro y en todo lo que sabéis. Y suponemos que hablamos contra eso gracias a una fuerza que anda por debajo y que no soy capaz de describir. Una fuerza que no acaba de estar subiendo. Una fuerza que, entre otras cosas, puede hacer hablar y otras veces pegar algún otro tipo de salto. Pero que evidentemente se manifiesta así, hablando contra la fuerza que oprime. Pues gracias por lo que haya podido servir para aclarar este par de puntos y vamos a ver si hay... Sí. Yo quiero decir alguna cosa. En mi experiencia he comprobado los aspectos fundamentales que dicta Agustín. En Inglaterra, por ejemplo, que es el país que está puesto como ejemplo de la democracia, pues es una sociedad donde existe la Cámara Alta, la Cámara de los Lores, que es el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el que tiene que ratificar las leyes que aprueban los comunes y que además es hereditaria en el 80% de sus miembros. Y además, en Inglaterra, que es la tierra de la democracia, cuando un trabajador paga su cotización, hay un numerito en el apéndice del sobre en el que se recoge el diezmo que paga el señorío. O sea que si tú trabajas en Cornwall, tú pagas una parte de tu sueldo para el duque de Cornwall, que se lo ingresan todos. ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando los ingleses creen que ellos son individualistas y que ellos son los que están controlando la situación y que en definitiva la sociedad que tienen, la sociedad democrática que tienen, la eligen ellos en las urnas, en la práctica, la sociedad que tienen es una sociedad feudal consolidada, consolidada con modernos métodos, con tal, y además es intocable, y además es inapelable, y además es el modelo que sigue todo el mundo como sociedad a la que se quiere aspirar. Y esto es sintomático porque esto la mayoría de la gente no repara en ello. La mayoría de la gente lo sabe, esta mañana lo comentaba, por eso me he acordado ahora. La mayoría de la gente lo sabe porque lo ha leído alguna vez, pero no se repara. Te dicen, no, es que hay que ser demócratas como Inglaterra, que es lo que normalmente los americanos tienen. Pues ahí estamos. Por otra parte, el individualismo, yo he visto que la gente que se presume de ser más individualista luego son la más gregaria. O sea, que yo es que lo he visto y lo veo hasta en el ganado. Yo lo veo hasta en el ganado. Lo veo en la observación que yo hago de la vida. Las personas más manejables son aquellas que creen que están actuando individualmente, que rigen solamente sus actos y que no dependen en nada del medio y del entorno. Porque esto es una locura, esto no responde a la realidad. Nuestro propio pensamiento, nuestros propios convencimientos están marcados por toda la influencia que recibimos del enemigo de la televisión, de la que es enemigo Agustín tan destacadamente, que se niega a colaborar con ella. Y yo, vamos, no tengo nada especial que preguntar, simplemente que estoy absolutamente de acuerdo y que es con respecto a los problemas que puede dar el afán de organizarse que tenemos, porque claro, por otra parte dices, uno en solitario cómo puede acabar con esta estructura. Esta es una de las preguntas que Agustín ha tocado y que ha tocado en esta casa, que es un local de la OCDE, y nos ha hablado de la situación de los sindicatos. Y entonces, pues yo voy a decir, ya que soy militante de la CNT, voy a decir cómo fue el problema. Evidentemente, cuando uno trata de organizarse para subvertir el sistema y coges la organización de un sindicato como forma de lucha contra el poder, o como forma de lucha popular sin ser del Partido Popular, cuando uno trata de hacer esas cosas, te encuentras inmediatamente en las reuniones sindicales con el problema de que se habla, al final nunca sale nada, parece como si hubiera un afán de perder el tiempo, parece como si nadie fuera realmente a subvertir la situación. Y yo en estas reuniones sindicales, mi
mis compañeros ya están un poco hartos de mí, porque siempre les digo, tenemos la obligación de ser amenos y de ser entretenidos. Y claro, un día me van a echar, porque es evidente que me acabarán. Pero bueno, si eso se produjera, pues bueno, sería una forma también de organización. De organización. ¿Cómo que sí, sí, no, y además en eso te, vamos, te recomiendo que insistas porque es un punto serio. El aburrimiento es una de las grandes armas que se utilizan en los sindicatos y en las demás reuniones, especialmente políticas. Es un arma fundamental, no la puedo tomar a todo. El conseguir que la gente se aburra en las reuniones es lo primero, para que no salga nada. No es que haya que contar chistes, no hace falta contar cosas. Hace falta simplemente no dedicarse positivamente a aburrirse, que es lo que se hace en todo este tipo de reuniones, ¿no? Positivamente, por todos los medios posibles. Sí, en cuanto a la organización, pues, ¿sabes? Si hiciéramos caso de los científicos, ellos nos dicen que la vida se organiza, o se ha organizado, puesto que nos hablan de organismos vivos. Así que, efectivamente, parece que, lo mismo que he dicho de las dos fuerzas, parece que hay alguna forma de organización que no se planea, que no se plantea previamente, que viene de abajo, con necesidades y fuerzas semejantes a las de las plantas, que las hacen no ser informes, sino desarrollar esas maravillosas estructuras. No es que uno pueda hacer mucho caso de la ciencia, pero en el plan de metáfora, de vez en cuando se puede hacer esto. Hay que negarse a la organización del tipo de la que ellos hacen. Organización desde arriba y con futuro. Esa no. Esa hágase donde se haga, no. Cuando andábamos muy en pañales en todas estas cosas, más o menos de rebeliones y tal, nada menos que en el año 61, 60, 71, donde unos cuantos amigos que nos escribíamos cartas, nos decidimos reunirnos en Pobladura del Valle, en la provincia de Zamora, durante un verano a ver qué pasaba. Pues claro, cuando caímos por allí los veintitantos, treinta y tantos que éramos, por lo menos para empezar, pues planteaba eso. Bueno, ya. Ahí es preciso organizarse, donde ponemos las tiendas, cómo se organiza lavar los cacharros, cómo se va a comprar al pueblo. Y claro, había otros que ya entonces aquello nos parecía que nos iba a estropear todo el verano, que no, la cosa no marchaba. Y se terminaba pues con un grito que era ni organización ni desorganización, lo que salga. Y esa es mi recomendación. Si es verdad, como dicen los científicos, que las plantas se organizan, efectivamente, la gente se organizará, pero de una manera que ella invente, no según recetas consabidas, no según modelos impuestos desde arriba, porque ese es el procedimiento de ellos. Y con esa organización, luego, esa no sirve para nada. No sirve para nada, sí, sirve para hacer la puñeta, como todas las cosas que no sirven para nada, ¿eh? Sirve para hacer la puñeta, es uno de los procedimientos eficaces. Lo que he dicho de favorito. Sí, vamos, ya lo que me hacen la pregunta sin ahora. Sí, me parece que había que hacer enseguida por mira, es que a mí me produce un vacío tremendo, que tengo necesario lo que toca decir. Y bueno, pues que a nivel de resistencia pasiva, pues yo lo utilizo. Me parece un lujo intelectual, ¿me entiendes? Yo voy, pienso que hago camino, que no lo hago del todo, para mí misma, entonces, pero eso es muy lento. O sea, es que una revolución cultural en las cabezas y eso es muy lento. Entonces, ¿qué ocurre con ese motor que por una parte se propugna? El motor es cada uno mismo que se va haciendo su camino, equivocándose y volviéndose a equivocar y haciendo lo que quiera. Pero todo el pueblo no es la suma de esas individualidades, suponiendo que todo el mundo nos hiciéramos las mismas cuestiones, sino que es otra cosa mucho más rara. Pero es que hay gente que es que no quiere conducirse ni ser autónoma en el automóvil, es que a lo mejor les es más cómodo que no conduzcan y está en su derecho. A mí me parece que la televisión, el adoctrinamiento y todo este tipo de cosas, me parece muy bien que se adopten, pero siempre habrá gente, pues a lo mejor un
contrato que piense, voy a hacerle la competencia a la televisión, fíjate que incluso. Es decir, si la televisión repite mil veces la misma tontería, se la creen, pues yo como sindicalista lo mismo me da por repetir la desenmascaramiento de alguna manera hasta que uno se aburre y se va. Pero entonces seguimos en el mismo vacío. A mí, a nivel intelectual, desde ese retiro y hacer mi propio camino y decir no, y mi resistencia pasiva, y no voto, y no hago esto, y como no me cambia el mundo, no, pero el mundo tampoco me cambia a mí. Hasta ahí sí llego. Pero es que hay una serie de personas que nos jugamos todos, desde el pueblo que a veces te entra la angustia. Te entra la angustia porque hay cosas muy concretas, pues que antes que pensar hay que comer, que hay un montón de cosas así, concretas, bajitas y todo eso. ¿Quién las soluciona? Al menos, a lo mejor, yo en este sindicato no la he solucionado, pero puede ser que es lo único que crea. El hacer la contra continuamente hace lo que me están vendiendo y que me venden la moto. Pero no ha descubierto que hay mucha gente que no quiere oír, que le es muy cómodo, que se le aburren las asambleas, y que uno, pues a lo mejor yo es que ya estoy muy desencantada, piensa, lo mismo también son libres de que tengan un líder, de que les conduzcan, tiene que les lleven por el mundo. Entonces, claro, es una postura que es muy desesperanzada, pero creo que la tuya también, porque nos dejas una más profunda angustia. Es decir, vale todo esto, pero ¿y a partir de ahora qué? A partir de ese problema concreto en la calle, ¿qué? Bien. Y entonces, pues en un callejón sin salida, y bueno, yo ya sabía que tú no nos lo ibas a dar. Pero hombre, como que le gusta a uno así oír algo. No, por el contrario, no solo es que no ocurre, sino que os niego el derecho a que lo busquéis por otra parte. Yo no soy tan humilde como decir yo, es que personalmente no lo sé. Es que pienso que es mal intencionado saberlo. Os niego el derecho a que lo busquéis en cuanto a rebeldes. Es una de las condiciones para nunca hacer nada, una condición previa es creer en caminos de Dios. Eso, por supuesto. Pero una de las cosas que peor suena en lo que dices es el separar un mundo donde intelectualmente está bien decir que sí y es un mundo real, y otro mundo práctico, el de la calle, donde uno se ve obligado. Por ahí no trago. Llevo muchos años tratando de no comportarme según esa separación. Pienso que el pueblo, como antes he dicho, es inteligencia también. Y que no hay inteligencia de señores, sino una inteligencia popular, en el lenguaje popular y común. No hay tal cosa. Lo más activo es siempre lo más inteligente. Y lo más inteligente es esta negación del pueblo. ¿Qué miras a recordar después? Que uno sale a la calle y se encuentra con un señor que te tiende la mano, o que tú tienes que pensar si has apagado el gas en tu casa o si mañana tienes que ir a ver a tu suegra en el campo. ¿Qué vas a contar? ¿Para qué me cuentas eso? Eso es una cosa de la que no merece la pena hablar. Eso ya se lo tropieza uno. Esas son cosas que efectivamente se resuelven porque no hay más remedio. Yo, para ella sí que he tenido que hacer. Yo que estoy contra el auto, pues asomarme a la ciudad universitaria y ver si pasaba un taxi y levantarle la mano y pararlo y venir aquí. Pero es que yo voy a permitirme en cualquier formulación de la negación incluir esa necesidad mía de coger un taxi y de levantar la mano. ¿Para qué? ¿Para qué más que con mala intención se incluyen esas cosas en este tipo de discursos? Esas cosas se resuelven con la mano izquierda o con la derecha, mejor dicho, resuelven con la mano derecha, de forma que la izquierda no se dé cuenta, como dice el Evangelio. Son cosas que no tienen por qué mezclarse. Nunca sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Nunca sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Uno está así de dividido, uno ya sabe que sale a la calle y que no, es libre y que tiene necesidades. ¿Qué coño? Eso ya lo sabemos. Y el prójimo también las tiene, y tienes que decidir si a ese fulano que he dicho antes le pones una moneda en el platillo o no se la pones. Tonterías por el estilo, estamos viendo. Por desgracia, generalmente se entiende, incluso en las comunidades sindicales, que son estas laborcitas las que le interesan al obrero y al pueblo, y que por tanto hay que dedicarse a resolverles estos problemas. Esto es una cosa que está muy bien, mientras no se confunda con nada que huela ni a rebelión, ni a revolución, ni a ninguna negación popular, ni nada por el estilo. Se hace, está bien, quien tenga más o menos habilidad de vocación,
se hacen estas laborcitas, se hacen lo mejor posible, lo mismo que las amas de casa organizan su comida lo mejor posible, y no se cuenta, eso no se mezcla nunca, ni se deja nunca que entorpezca la acción popular. En cuanto al otro que insinuabas de que es un camino lento y cosas de esas, ni lento, ni rápido, ni nada, eso para ellos, para los que tienen un futuro al que llegar, para los que desconfiamos de todo futuro, no hay rápido ni lento, no hay más que lo que apunta a donde debe atacar y lo que se va por las ramas y distrae, no hay más que eso, no hay camino rápido ni lento. Bueno, yo quería tocar... Sí, ah. Ok, yo quería tocar una cosa que se ha hablado antes, es sobre la fe y la revolución. Yo cuando me preguntan si tengo fe, yo digo que lo que tengo es ilusión. Nunca digo que tengo fe. No siento la fe, siento la ilusión de la cosa. La fe la asocio yo a religión, no la uso. Y después, el asunto de la revolución, sí, con ello armado y tal, pero yo la revolución la entiendo que se tiene que hacer por medio de una educación racional, no la educación clasista que llevamos miles de años, que es la que nos conduce por donde quieren, y mientras eso, los pueblos no se eduquen racionalmente, yo me parece que no hay nada que hacer. Hay, vamos, yo desde luego de usar el término ilusión les animo también, también lo usan mucho eso, y hasta las chicas dicen que les hace ilusión, ya saben uno lo que les hace ilusión normalmente. ¿Qué se le va a hacer? Ellos se hacen cargo del vocabulario y cuando ellos cogen las palabras pues hay que dejárselas, no hay que intentar conservarles una nueva, busca uno otra, que hace falta ni fe ni ilusión, nada. Voy a encontrar en otra palabra, ¿no? En cuanto a la educación, sí, hablas de una manera que es conmovedora porque recuerda la tradición anarquista, recuerda los finales de siglo en Andalucía y muchas épocas posteriores en que compañeros se dedicaban a recorrer pueblos y pueblos enseñando a leer y llevando de alguna manera los principios de lo que les parecía la educación. Una labor. Una labor que para su tiempo no voy a enjuiciar, pero por desgracia, pues, tenemos Ministerio de Educación, que ellos son los que la hacen. De manera que lo que nosotros hagamos, a lo que aludo como negación, desenmascaramiento de la mentira, deseducación, si quieres, tendrá que ser algo netamente distinto de lo que ellos hacen en sus escuelas, no solo distinto, sino lo contrario. Si ellos educan, nosotros deseducamos. Parece mucho más prudente. Amigo Carlos, te voy a hacer nuevamente otra pregunta. Yo que me considero un hombre de ideas, para ver las ideas que tengo, tengo fe en ellas. Tú has dicho que, si yo he entendido, que la fe y las ideas no sirven para nada, no deben descansar. Yo te voy a recordar, que tú ya no te acuerdas, una botella de vino que nos bebimos conjuntamente tú y yo en París, con la presencia de los niños. Acababan de llegar de España, de donde tuviste que huir, como los que te habíamos precedido. Año 69, señor. Yo que escuché en aquella casa todas tus manifestaciones y te las escucho hoy, me pregunto dónde está García Calvo, a dónde va García Calvo y qué hace García Calvo en la sociedad actual que vivimos. Porque me has confundido cuando has deshecho completamente los ideales, la fe en los mismos, me has deshecho. Y yo, sin considerarte presuntuoso, desearía que me dijeras qué debe hacer ese pueblo que ha ocupado sin ideales, sin fe, en la lucha actual y futura. Yo todavía creo en la lucha actual y futura y creo en esta nueva juventud que se está levantando, que creo que serán los que nos van a heredar. Pero yo creo que un pueblo sin fe, sin ideales, pues ¿para qué sirve?
Pues para esto, ¿esa visión es para decir un pueblo cogido con ideales? Es el que tenemos aquí convertido en masa de personas. Tú no puedes negarle la condición de ideales y de fe a lo que ellos manejan. Eso que imponen todos los días por la televisión, eso que fabrican las voluntades, eso son ideales, son fe. Así que si a ti te pasa una cosa, harás muy bien en no llamarla lo mismo que a la que ellos. No vayamos a confundir, porque para fe, la de ellos. Esa es verdadera. Para ideales, los de ellos. Firmes, bien marcados. Para futuros, los de ellos. Y te pasa alguna cosa que no sea eso mismo. No, que sea algo bien distinto. Para mí, mis ideales son más fuertes que los de ellos. El pueblo se ríe de tus ideas y de las mías. Si hace algo, lo hará. Lo mismo si crees en él que si dejas de creer. No importamos para nada. Es lo que yo hago en este mundo, dejo de hacer, es completamente indiferente, no cuenta para nada. En todo esto que digo, únicamente late una cierta confianza en que la hay, que hay eso al que llamamos el pueblo, y que ello va a poder siempre, si se le deja, inventar sus organizaciones, desarrollar su fuerza, descubrir caminos que no estén trazados, hacer una dialéctica incluso y una... y desarrolló una inteligencia nunca vista ni oída. Hay una confianza en que no hay nada que se ponga en eso y que hay que dejarlo a ver, que hay que dejarlo al animalito a ver qué da.